A mediados de los años 90 y en la localidad de Pergamino, Alfredo Truzzia y Mireya Suárez decidieron cambiar su actividad de contratistas y apostaron fuertemente al tambo. Buscando agregar valor a su producción, nace Lácteos Don Eugenio, una empresa familiar que elabora excelentes quesos y dulces que van directamente del campo a la góndola con precio justo y que se comercializan en locales propios. Después de muchos años trabajando como contratistas, en 1996, Alfredo Truzzia y Mireya Suárez decidieron apostar y desarrollar una pyme familiar vinculada a la producción láctea. En 25 años de trayectoria en Pergamino, aumentaron su capacidad de producción, variedades de quesos, dulces, sumaron locales de venta propios y a sus hijos al negocio. Alfredo siempre soñó con tener un tambo. Y bueno, ese era el momento para hacerlo. Y el abuelo Eugenio, que vino de Italia por la guerra, siempre nos decía, en el campo hay que agregar valor, no hay que vender la materia prima, trabajen para agregar valor. Entonces, con esa idea, nosotros instalamos el tambo siempre pensando en que no íbamos a vender la leche fluida, íbamos a estar tratando de agregar valor. Eso fue un sueño que terminó siendo cumplido cuando se recibió la cuarta de nuestras hijas. Habían tenido todos la posibilidad de estudiar con el trabajo y el esfuerzo de Don Eugenio. Empezamos a hacer masa para mozzarella, seguimos luego haciendo algún queso y por último transformamos toda la producción de leche que había en el campo, la estábamos haciendo queso. Teníamos un tambo fábrica y eso nos limitaba mucho. Entonces empezamos a pensar en armar la fábrica en un lugar que sea más accesible, que nos permitiera también comprar leche. Así que comprar el lote en el parque industrial nos abrió unas cuantas puertas. Fue en el 2000, compramos el lote y nos vinimos. Ahí empezamos a comprar leche afuera y a agrandar las tinas. En este momento tenemos dos tinas de 6.500 litros cerradas y fuimos creciendo en variedad de productos. Siempre dentro de la línea de los quesos, masas blandas, semiduras, duras. Mireya, y en esos primeros pasos, ¿quiénes les enseñó, los asesoró en la elaboración de sus primeros quesos? Nosotros empezamos haciendo la masa para mozzarella en el campo y nos apoyó mucho el INTI. Estuvo siempre presente, vinieron a elaborar a la planta, vinieron cuando estábamos acá en el parque industrial, convocamos técnicos y fue un crecimiento, se fue creciendo al momento en el que tuve que decir, bueno, vamos a aprender a hacer los quesos semiduros y vamos a atrevernos a hacer los quesos con ojo y vamos a animarnos. Y ahí en esa instancia han venido a trabajar y tenemos dos ingenieras en alimento que trabajan con nosotros y tenemos un técnico que viene dos veces por mes a asesorarnos. Entonces, ahora, por ejemplo, para desarrollar el yogurt, ya ha venido varias veces, se han hecho varias pruebas con él presente en la planta y vamos aprendiendo. Es un camino. Es todo nuevo cada una de las cosas que vinimos haciendo y eso la verdad que es maravilloso porque te lleva a un mundo siempre diferente. Yo explicaba hoy que Alfredo era una persona que no se quedaba con lo que estábamos haciendo. De hecho, ustedes ven la cantidad de productos que nosotros hemos venido agregando porque tenía esa impronta de estar haciendo siempre cosas nuevas y de estar comprando siempre máquinas diferentes para diferenciarnos básicamente. Estamos haciendo quesos diferenciales que nos permiten venderlos mejor. En Don Eugenio, obtener leche de calidad y buenas prácticas de manufactura ocupan un lugar clave en la producción de queso de calidad. Escuchar al consumidor es importante para Mireya, que busca incrementar sus líneas de productos en los locales propios. Es apasionante porque el tema de tener queserías propias y la determinación de decir que en nuestras queserías vamos a vender los quesos que nosotros elaboramos, no vamos a estar comprando queso en otro lado,
Dentro del mundo de los quesos blandos estamos con los cremosos y los cuatro descremados. Primero hacíamos el por salud común, después, claro, tenés quesería, tenés que tener descremado con sal, descremado sin sal, y eso nos fue llevando a decir, bueno, ahora se usa el cheddar con las papas fritas, y cómo no, tenemos que tener el cheddar para hacerlo, y así fuimos creciendo con la demanda del público en la línea de productos. Dentro de los quesos duros tenemos una variedad interesante de quesos duros, estamos con los sardos, que son los más básicos, pero también hay romanitos, hay goyas, hay provolones, hay regianos, tenemos parmesanos de 21 kilos, haciéndolos acá. Todos los quesos que vendemos en nuestras queserías los hacemos aquí. Esto es un gran orgullo, es trabajo y es el placer de decir, sabemos cómo. Don Eugenio, antes de la pandemia, lanzó la leche entera, la leche descremada. Incursionamos en el mundo de las cremas, de los untables, del dulce de leche, de los tres tipos, clásico, repostero, heladero. Y bueno, y ahora estamos por el yogur. El yogur ya está listo y pronto va a salir al mercado a los locales de Don Eugenio en Pergamino. Ampliando la oferta de productos, llegaron a ofrecer dulce de leche al mercado. ¿Cómo es la receta y qué reconocimientos han cosechado en tan poco tiempo? Al dulce de leche llegamos con la misma impronta que te estoy diciendo y bueno, vamos a hacer leche entera, leche descremada y vamos a cambiarle la matriz productiva a Don Eugenio y los quesos ya están, entonces vamos a hacer dulces, leches, cremas, un gran desafío, productos interesantes. Arrancamos con las leches y seguimos con los dulces de leche de los tres tipos. Hacemos el clásico, el repostero, el heladero. Vendemos todo eso en nuestros locales y eso ya más también así de manera regional se vende en la zona, los dulces de leche. Y continuamos con las cremas y los untables. El dulce de leche es un producto que lo tratamos con mucho cariño. El dulce de leche lo hacemos como lo hacían las abuelas. No le estamos poniendo extendedores ni gelatinas, estamos haciendo el dulce con la leche, que siempre digo, de primera calidad tiene que ser bicarbonato, azúcar y esencias. Ese es el dulce de leche que hacían las abuelas sin ningún otro ingrediente y es el que hoy, la verdad que nos dio la alegría de ser premiado, precisamente por eso, porque tiene un sabor especial, por ser distinto y porque nuestra idea siempre fue diferenciarnos por ser distinto. El objetivo de mediano plazo es seguir creciendo en producción, pero manteniendo la trazabilidad a lo largo de todos los procesos. La pasión y el amor por lo que hacen son los condimentos diferenciales de esta pyme familiar de Pergamino. Lo que nosotros logramos acá en Pergamino es el apoyo de los consumidores incondicional, muy fieles, pero por la otra parte, por la parte emocional que tiene que ver con que somos una familia trabajadora, comprometida. Hay un equipo de gente trabajando en Don Eugenio, que yo siempre digo hay equipo, ¿por qué? Porque tienen ese sentido de pertenencia. Nosotros siempre luchamos mucho por conseguir productos diferentes, como te decía anteriormente, pero también hemos luchado por armar un equipo de trabajo comprometido, feliz, contento de ser parte de Don Eugenio. Eso es lo que me parece que tiene un gran valor. Yo me siento muy confiada en la gente que trabaja con nosotros por eso, porque hay cariño dentro de todo lo que se hace, porque hay pasión por lo que se hace, porque hay compromiso en lo que estamos haciendo. El resto viene solo, porque todo eso te genera un liderazgo que te sentís fuerte. O sea, yo sé y estoy convencida que el yogur que nosotros vamos a presentar se va a vender y se va a vender muy bien en nuestros locales. Y eso no lo digo yo, lo dice la gente. Como lo dijo la gente cuando degustó nuestros dulces en la rural. ¿Entendés? Lo dice la gente. Y eso es lo que hemos logrado, que la gente lo diga y lo mantenga y lo elija y lo prefiera comprar. Yo cuando regresé de Buenos Aires, siempre comprendiendo que el
premio que yo había recibido tiene que ver directamente con las personas que hacen ese dulce comprometidamente cada día. Me vine a saludar a los chicos que hacen el dulce, agradecerles por lo que hacen. Y ustedes no se imaginan lo que es eso. Eso va más allá del dulce, del premio. Eso va en la autoestima de las personas que trabajan, en la alegría de seguir haciendo las cosas bien, en el compañerismo entre ellos para hacerlo. Eso es fuerte. Don Eugenio es un ejemplo de integración productiva en el cual generan desde la materia prima hasta el producto final que llega al consumidor. Como corolario de la cadena de producción, cuentan con locales de venta propios. En un momento, el municipio de Pergamino nos ofreció la oportunidad de estar en un local en la terminal de ómnibus de la ciudad. Eso fue nuestro disparador, porque ahí nos dimos cuenta que nosotros podíamos vender los quesos directo al público y que íbamos a estar doblemente beneficiados. Nosotros, por estar vendiendo los quesos al público, y el consumidor, por estar comprando los quesos directos de fábrica. Después surgió la idea de replicar ese local que estaba dentro de la terminal en la ciudad. Entonces empezamos a abrir locales en las avenidas conocidas de Pergamino y fuimos creciendo lentamente en el número de locales. Don Eugenio tiene hoy 7 locales aquí en Pergamino, ubicados estratégicamente en distintos lugares que uno no molesta al otro. Seguimos siendo reconocidos por la imagen, por la calidad. Estamos prontos a abrir un nuevo local, pero ya no en la ciudad de Pergamino, nos vamos a Rojas, que es una ciudad que está cerca y que creo que para hacer el primer ejercicio vamos a estar bien estando cerca, monitoreando el local desde Pergamino. El nuevo proyecto para muy pronto, que está bastante avanzado, son las franquicias. Vamos a franquiciar los locales de Don Eugenio, ya está la consultora trabajando en eso. Y bueno, la idea es seguir vendiendo bien nuestros productos. No va a ser nuestro, pero sí van a estar replicados los locales de Don Eugenio en distintas ciudades para provocar, diríamos, la apertura de locales en la ciudad de Rosario. Ese es el lugar donde queremos avanzar. ¿Y qué consejos le acercarías a quienes están viendo del otro lado de la pantalla y quieren emprender, hacer realidad su sueño? Que se puede. Con mucho esfuerzo, sin tener conocimientos, se puede. Nosotros lo logramos. Nosotros no tenemos abuelos queseros. O sea, nadie me dejó la receta de cómo se hacen los quesos. Fue una clara determinación de hacerlo con la transparencia de cada día y con todos los quiebres que tenés en el camino, pero tiene que ver con la persistencia, con la resistencia, con porfiarla, y se puede. Yo me considero apasionada, yo no estoy trabajando hoy por dinero, digamos, yo lo estoy haciendo porque me encanta lo que hago, porque es un orgullo para mí, para mi familia, como legado, para mis nietos. Yo creo que si vos trabajás en lo que te gusta, tenés la suerte de trabajar en lo que te apasiona, en lo que te gusta, es como si no trabajaras. Mireya analiza el contexto actual del sector lechero y las oportunidades para seguir creciendo con productos de calidad y buen precio. Estamos acostumbrados ya los argentinos a vivir estas situaciones. Y durante mucho tiempo nos encerramos en nuestra quintita para hacer lo que hay que hacer de todas maneras y a pesar de. Buscamos los desafíos por el lado que nos parece que nos vamos a salvar, que vamos a poder resistir los avatares que nos tocan indefectiblemente resistir. La oportunidad es que poca gente trabaja tanto. Entonces, está el camino para el que lo quiera tomar. Trabajando mucho, de manera comprometida, seria, marcando una imagen. Nosotros estamos en el rubro de la alimentación. Entiendo que a lo mejor hay otros rubros que son más difíciles de sostener en situaciones de crisis.
pero cuidando la quintita y mirando la oportunidad que tenemos para aprovechar. Don Eugenio hoy, por ejemplo, está elaborando quesos con certificación kosher. Y eso no es sencillo. O sea, vos tenés que adecuarte a las condiciones que este grupo de personas tiene para elaborar sus alimentos. ¿Es fácil? No. ¿Te complica? Sí. ¿Pero qué? Es un nicho de mercado diferente que hay que aprovechar, si esa es la palabra, en este momento, cobrando el precio correcto y siendo diferente. La palabra es distinguirse, distinguirse en lo que uno hace. ¿Y cómo están diseñando ahora en familia y con una nueva generación integrada el camino, el futuro de don Eugenio? Vamos siendo, esa es la palabra, vamos siendo. El futuro nos va sorprendiendo, nosotros nos adecuamos a lo que nos parece que es lo correcto hacer. Estamos abiertos a las oportunidades que podemos llegar a aprovechar. Quedarse detenido en un lugar es ir para atrás. Don Eugenio nunca se queda detenido. Ustedes son testigos de que estamos todo el tiempo prueba, error, siendo lo que hay que ser, transformándonos en lo que nos es útil transformarnos, viendo las posibilidades donde a lo mejor otros no la ven, trabajando mucho, porque imagínense ustedes que nosotros aquí desde nuestro lugar estamos haciendo mucha variedad de productos y eso no es fácil. Distinto sería que digamos, bueno, nos estamos dedicando a los quesos duros, nos estamos dedicando a los quesos blandos y listo, es una impronta que vos tenés más fácil. Acá el abanico se abre y entonces nosotros elaboramos lo que estamos siendo capaces de vender en esa época del año. Hoy, por ejemplo, época de ferias, época de estar yendo a las distintas ferias, como estuvimos en Agroactiva, estuvimos en Caminos y Sabores, y bueno, hacemos el queso chiquito, que es el que sabemos que vamos a vender, hacemos los dulces de leche, que es lo que sabemos que vamos a vender, por ahí dejamos de lado elaborar algún otro, pero esa cintura te la da estar haciendo distintos tipos de productos. Ahora, si estás atado a decir, bueno, yo hago solo queso duro, pues eso te limita. Con el deseo de mantener el legado de Alfredo, Mirella considera que el futuro es promisorio y apuesta a paliar la crisis con trabajo, capacitación y dedicación, junto a los cuatro hijos que están integrados a la pyme familiar. ¿Cómo mantener el legado? Mira, Alfredo tenía la vara muy alta y nosotros estamos con ese compromiso, homenajearlo a su memoria. El asunto este de haber obtenido el premio al mejor dulce fue para él. Es como estar tranquilo de estar haciendo las cosas bien. Mis nietos, tenemos 8 nietos y uno que está por venir. Don Eugenio es un orgullo para ellos. Nosotros tenemos nietos ya grandes que me lo están diciendo, que nos van a acompañar, que nos acompañaron, que vieron qué hicimos con el abuelo y que este es el resultado de lo que hicimos con el abuelo. Entonces, estoy aquí por el legado, para seguir haciendo lo que él, yo sé, que quiere que yo haga.